Han pasado 40 años y los graves problemas políticos que el régimen del 78 y, por ende, la Constitución española dejaban sin resolver siguen estando vivos en las calles y en las instituciones. El pueblo catalán hoy está sufriendo la desmesurada y brutal respuesta del Estado español por querer poner urnas y consultar a la sociedad catalana, si quiere ser dueña de su futuro político y crear así la República catalana. Aquí, en Euskal Herria, en nuestro país, existe una mayoría política y social que considera que el pueblo vasco tiene el derecho democrático a decidir su futuro para construir una sociedad justa y libre, una mayoría que en los últimos años se ha podido visualizar, por ejemplo, en las gigantescas movilizaciones convocadas por Gurescu Dago. Todas estas circunstancias políticas y sociales están provocando que las fuerzas políticas que en el 78 decidieron que necesitaban un lavado de cara para esa nueva fase política se quiten ya por fin las caretas y defiendan con todas las herramientas de que disponen su régimen, que se fundamenta, al igual que lo hacía el régimen anterior, en la sacrosanta unidad de España. El Estado español está sumido en una clara regresión democrática y de recortes de derechos y libertades. Y eso nos obliga a todos los soberanistas de este país y diríamos que del Estado a actuar de la mano y buscar estrategias compartidas. Ante la que se avecina, ante lo que nos viene encima, tanto en nuestro país como en los pueblos del Estado que desean ser libres y soberanos, debemos hacer lecturas compartidas, actuar unidos, con audacia política y visión de país y de futuro. Por todo ello, en este 40 aniversario de la imposición de la Constitución española a nuestro país, Euskal Herria Bildu invita a las vascas y los vascos que consideran que la Constitución española no es más que un candado que tiene como objetivo frenar y parar las ansias de libertad de nuestro pueblo a manifestarse por las calles de Bilbao. Porque la mayoría social y política existente en nuestro país favorable al derecho a decidir y a su activación es la llave para abrir ese candado. Todas las gentes de nuestro país que quieran vivir en una República vasca libre, justa y digna. Tenemos una cita ineludible en la Plaza Elíptica de Bilbao el mediodía del 6 de diciembre. Dejemos claro al mundo que Euskal Herria no tiene nada que celebrar y mucho por ganar. Por ganar un país libre, soberano y justo.